buenos días. Soy el doctor Vladimir Roura, seminario. Espero que hayan disfrutado su feriado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es infarto del corazón. Y para eso tenemos un invitado. Tenemos al doctor Julio Edgar Ramírez Pita, doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Médicas. Título de especialidad cardiólogo, Universidad de Guayaquil y del Colegio de Médicos del Guayas. Asistente de la European Society of Cardiology, Congress. Es director médico, cardiólogo clínico en Cardiomédica, Centro Privado de Atención Clínica y Diagnóstico en Cardiología. Él tiene su centro en la organización La Saiba, Manzana de Villa 13. Teléfono 2343-745-0999-7756-1. Por favor, acompáñenos a este tema que es muy interesante, es algo muy común. Todas las familias lo solemos tener, un familiar con problemas de infarto del corazón. Entonces, nuestro invitado nos va a dar bruces sobre cómo debemos manejar esta enfermedad. A continuación, vamos a una nota que ha preparado producción. Muy buen día. Infarto al corazón. El ataque al corazón, ataque cardíaco, paro cardíaco o infarto, se manifiesta cuando se obstruye el flujo de sangre al corazón. Y si no se restablece rápidamente, el músculo cardíaco comienza a morir o a necronarse. Es decir, se degenera el tejido por la muerte de sus células. Generalmente, los ataques cardíacos se presentan como el resultado de grasa acumulada en las arterias. Esto impide que la sangre llegue al corazón y deje de bombearla al resto del cuerpo. Un ataque cardíaco puede ocurrir cuando se presenta una ruptura en la placa. Esto provoca que las plaquetas sanguíneas y otras sustancias formen un coágulo de sangre en el sitio que bloquea la mayor parte o todo el flujo de sangre oxigenada a una parte del miocardio. Esta es la causa más común de un ataque cardíaco. También puede ocurrir cuando existe una acumulación lenta de la placa, lo que ocasiona una estrechez en las arterias coronarias, de tal manera que resulta casi bloqueada. En ambos casos, no existe suficiente flujo de sangre al miocardio y, en consecuencia, se produce una muerte. No obstante, los paros cardíacos pueden revertirse, sobre todo si logramos verlos venir. Aproximadamente la mitad de los pacientes con infarto presentan síntomas de advertencia antes del incidente. Estos síntomas ocurren de manera gradual, en el transcurso de varios minutos, y detectar cualquiera de ellos a tiempo es esencial para evitar que el infarto provoque un daño irreparable. Buenos días, ¿cómo estamos? Doctor Ramírez, que tenga un buen día. Buenos días, muchas gracias. Cuéntenos un poco sobre el tema que a todos los médicos nos apasiona, que es el tema de infarto al corazón. ¿Nos puede decir cómo inicia la enfermedad, a qué edad inicia, los factores de riesgo? Cuéntenos un poco, por favor. Podemos decir infarto al corazón, o paro cardíaco, como comúnmente llaman las personas, constituye el fracaso de nuestros sistemas. También constituye el fracaso de todas las acciones médicas que puedan llevarse a cabo con un paciente con intención de rescatarlo. Correcto. Infarto es el último estadio, ¿no? Por lo tanto, es la mayor complicación del corazón, ¿no? Infarto realmente significa muerte del tejido, concretamente el músculo cardíaco. Entonces, realmente debemos llamarlo infarto o necrosis, que es lo mismo, del miocardio, el músculo cardíaco, que es la bomba que trabaja, ¿verdad?, impulsando la sangre, y que lo hará desde que nacemos o antes de que nacer hasta el último día de nuestra vida. Esa parte me parece muy interesante. Entonces, para que la gente entienda, el corazón es la bomba del cuerpo humano. Es el que permite que circule la sangre y que oxigene todo el cuerpo. Así es. Y usted nos comentaba que en el momento de que hay una necrosis de esa bomba del músculo cardíaco es que podrían ver los problemas como tal. Así es. Doctor, permítame una pregunta. ¿Hay diferencia entre infarto del corazón, paro cardíaco y angina de pecho? No sé si... Bueno, vamos a decir que hace muchos años se determinó que
La razón del infarto es que la circulación por las arterias coronarias que nutren el corazón se obstruyó, se disminuyó, se alteró por la presencia de una placa de grasa, ¿no? Excelente. Esta placa de grasa impide el flujo normal a través de esas arterias coronarias. Estas arterias coronarias coronan, envuelven completamente al corazón y lo alimentan. Si una de ellas se obstruye, entonces viene todo el problema o síndrome coronario. Y luego se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, una manera es la angina de pecho. Entonces, un paciente puede tener enfermedad coronaria y padecer angina de pecho, que significa un dolor del pecho limitante, ¿no?, que no le permite un desenvolvimiento normal, sobre todo limitado al ejercicio. Lo limita en sus capacidades. Correcto. Ese puede ser una enfermedad de mucho tiempo, ¿no?, o de poco tiempo, dependiendo de la lesión que tenga en la arteria. Luego, otra manera de manifestarse la enfermedad es súbitamente. Nunca ha tenido ningún síntoma mayor y un día se obstruye una arteria coronaria. Eso ocasiona una lesión inmediata y evoluciona, correcto, hacia un infarto, que es lo que estamos hablando. El paro, correcto, cardíaco es una palabra que significa que fallaron los sistemas eléctricos del corazón. Claro. Se detuvo el corazón. Puede ser por una angina de pecho, pero probablemente mejor sea por un infarto agudo del miocardio, ¿no? Correcto. Y el momento que el corazón para, deja de bombear la sangre y la persona puede desvanecerse. Así es. En ese momento se anuncia la muerte. Un paro cardíaco es la muerte anunciada, ya está, ¿no? Correcto. Pero si se llega a tiempo, si se llega a rescatarlo con todas las medidas necesarias y que existen hoy, ¿no?, es posible que se pueda revertir ese proceso y se pueda ayudar para resucitar, digamos, entre comillas, o reanimar una condición así. Perfecto. Y se me viene a la mente, quizás también de la teleaudiencia, es cómo inicia la enfermedad. ¿Es una enfermedad que empieza en la edad adulta, empieza desde la juventud, empieza en la niñez? Porque usted hablaba de una placa de ateroma, no sé si me explico un poco más. ¿En qué momento empieza la enfermedad? Hoy sabemos que las arterias coronarias empiezan a envejecer, empiezan a mostrar signos o presencia de placas, que son primero fibrosas, ¿no?, sencillas, desde que nacemos. Ya desde la infancia se puede encontrar en las arterias coronarias ciertas placas que no alteran todavía la función circulatoria, pero que si se dan las condiciones futuras en la edad adulta o en la tercera edad más adelante, irán creciendo, irán degenerando, se irán calcificando esas placas hasta que obstruyan la circulación. Correcto. Entonces, si le voy entendiendo, doctor Ramírez, el problema básicamente es algo que el infarto se produce, primero que se desarrolla a través del tiempo y se produce cuando la sangre se empieza a obstruir. O sea, hay una placa de grasa, entiendo, que empieza a crecer de a poco. Y cuando ya es una obstrucción parcial o total, ahí empieza la sintomatología o el infarto. No sé si... Correcto, correcto. Esta es más o menos la cascada de eventos a través de la historia. Perfecto. De una persona. Y esto es la alimentación, la falta de ejercicio, el estilo de vida, ¿impacta en algo en el desarrollo de la enfermedad o es independiente? ¿Cuál es su opinión? Se ha estudiado muchísimo, toda la medicina está volcada a esta investigación, para determinar qué personas tienen mayor probabilidad o riesgo de llegar a padecer estas enfermedades, ¿no? Entonces comienza desde la vida sedentaria, el sobrepeso, el aumento del colesterol en la sangre, el aumento de la presión arterial, la presencia de otras enfermedades concurrentes como la diabetes, por ejemplo. Ciertos hábitos como el tabaquismo, como el alcohol también, ¿no? Claro. El estrés laboral, el estrés familiar. O sea, muchos factores intervienen para hacer que se convierta esto, que al principio era una posibilidad, en una enfermedad verdadera en la persona. Ah, excelente. Y todo esto que usted nombró son lo que la gente determina los factores de riesgo. Hace más propensa a las personas a tener la enfermedad. Exactamente. La edad. Usted me comentaba que
¿Esto es una patología que se presenta más en la juventud o en la vida adulta? Bueno, ¿quién es más candidato, digamos, a tener un infarto agudo del miocardio? Uno estaba acostumbrado a pensar que este era una persona, un paciente que tenía más de 50 años y generalmente era un varón. Correcto. Y, así que más o menos el médico que atendía una emergencia y veía a un paciente con estos síntomas dice, este probablemente sea un infarto, es un varón mayor de 50 años. Esto que así era en general conocido fue cambiando. La naturaleza de la enfermedad cambió, los factores de riesgo cambiaron, la vida de las personas cambió. Entonces, cada vez la experiencia nos hace notar que comienzan a aparecer personas más jóvenes involucradas, desde los 35 años, ¿no? Varones de 35 años. Las mujeres, en cambio, siguen siendo el grupo de pacientes que sí son un poquito más establecidos y conocidos. Son las mujeres que comienzan su menopausia, después de eso. Entonces, después de los 50 años, una mujer puede empezar a tener esta probabilidad de enfermedad con mayor razón. Claro que sí. Doctor, permítame, por favor, permítame irme a una pausa y volvemos con un tema tan interesante como es el infarto de corazón. Encantado. Ya volvemos con su programa Vida Mejor, su médico en casa. Perfecto. 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 Al corazón. Perfecto. Perfecto. Buenos días. Estamos de vuelta con su programa Viva Mejor, su médico en casa. Si tienen alguna consulta, nos pueden llamar al 222-1618 y si es una llamada de provincia, pueden anteponer el 04. Doctor, de vuelta otra vez con este tema tan interesante que de Sur de Ciudadanía está muy interesada en conocer un poco más. Doctor Ramírez, ¿nos puede contar un poco más de los síntomas y signos de la patología? ¿Cómo se presenta? Bueno, hay la presentación típica, digamos, la que
la que está descrita y que muchas personas más o menos sospechan, ¿no? Que es aquella persona que generalmente un varón, ¿verdad? O una mujer mayores de 50 años que empiezan a presentar probablemente con anticipación una semana, dos semanas previas, fatiga, cansancio y un síntoma precordial, una molestia. ¿Qué es un síntoma precordial? Una opresión, una que puede manifestarse como dolor al principio o no, pero en todo caso es una molestia precordial. ¿Y cuando habla de precordial, qué ubicación exactamente es? ¿O tiene relación? El pecho. El pecho, sí. Excelente. Justamente a nivel de aquí, de la mitad del pecho, ¿no? Que abarca ambas zonas, se puede quedar allí o puede como derramarse por el pecho, ¿no? Irse hacia el cuello. A la mandíbula, al hombro izquierdo. Al hombro, exactamente. Cada paciente describe esto como una experiencia distinta, por eso lo quiero generalizar, no encasillarlo, ¿no? Correcto. Hasta que alguno dice, es un dolor, ¿no? Es un dolor. Eso para decir cómo empieza la manifestación. Muchas personas atribuyen estos primeros síntomas a un problema muscular, lo quieren pensar como que si son gases intestinales, ¿no? O que ha dormido mal, ¿no? ¿Y cómo diferenciamos, estando al lado del paciente, cómo lo diferenciamos? ¿Cómo decimos, bueno, esto es un problema del corazón, es un problema de gases, probablemente, es un problema muscular? Muy bien, probablemente la mayor relación tenga que ver con que limita la actividad. O sea, que aparece con la actividad física, el ejercicio, los esfuerzos que cotidianamente el paciente ha hecho. Ah, y que de pronto ya se limita, define que está presente cuando hace una actividad concreta o determinada, o levanta algún objeto que normalmente había levantado y no había pasado nada de esto, o sube unas escaleras, y al subir las escaleras dice, me siento fatigado, algo me pasa, ¿no? ¿Y es un dolor que imposibilita entonces a la persona? Sí, puede hacerlo progresivamente. ¿Y es un dolor muy intenso o es un dolor...? Eso varía, de acuerdo a la sensibilidad de la persona o la manifestación propia de la enfermedad. Pero eso todavía no es un infarto. Ah, listo. Eso es que la enfermedad nos está anunciando su presencia. Ah, perfecto. Una placa, ¿sí? Infarto es otra cosa. Es, tal vez no sentía nada, nunca sintió nada. Y súbitamente a las 8 o 9 de la mañana, ¿verdad? Presenta una opresión, un dolor que no cede, con mucha angustia, ¿no? Que lo pone ansioso al individuo, al paciente. Que lo hace inmediatamente buscar ayuda. Sabe que pasa algo, no sabe qué es. Perfecto. Y que va creciendo, hasta que se puede volver intolerante, ¿no? La manifestación del dolor. ¿Y ese dolor puede empezar en cualquier momento del día? ¿Hay una hora determinada? Bueno, hoy se dice que, o sabemos que esto generalmente ocurre en las primeras horas de la mañana. ¿Y esto a qué se debe? Hay una secuencia de eventos internos en el individuo que se llama ritmo circadiano. Al despertarnos en la mañana, se encienden todos los sistemas, digamos, para ponernos en alerta. Aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca y probablemente aumenten los factores de coagulabilidad de la sangre. Entonces, todo nuestro sistema se pone en mayor riesgo en esas primeras horas de la mañana. Y viendo, hablando de la mañana, ¿influye en algo el clima? Que sea muy frío, muy caluroso, en las mañanas es más frío. Sí, es posible, sobre todo en enfermedad coronaria, que el frío tenga mayor influencia, ¿no?, sobre la circulación coronaria que el calor del trópico, por ejemplo. Es posible. Ah, excelente. Y se me viene a la cabeza, doctor Ramírez, ¿qué otro síntoma más o signo acompaña más al infarto de corazón? Quiero aprovechar algo que... Por favor. Esto que acaba de salir. Claro. Es común ver a todos, a los que somos cincuentones en adelante, ¿no? Ya. Que después de 20 años de no haber hecho ejercicio, correcto, decidimos bajar el peso, decidimos mejorar la capacidad física y decimos, mañana me voy a comprar un traje deportivo y voy a salir a hacer ejercicio para mejorar. Después del correcto programa Viva Mejor, vamos a hacer ejercicio, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la hora usual que las personas dicen, voy a hacer ejercicio? Las primeras horas de la mañana. Se levantan a las 6, van a trotar, van a jugar, van a la piscina, a las 6, ¿no? Pero sin haber pasado antes por el médico.
Para un chequeo, ver cómo está la, exactamente, el corazón. Para saber si está en condiciones de que el ejercicio sea un beneficio para él y no un riesgo mayor. O sea, estoy entendiendo de que el infarto de corazón se puede prevenir. Se puede prevenir. ¿Y cómo lo podemos prevenir? No sé si podemos conversar un poco al respecto. Entonces, el ejercicio es bueno para prevenir, pero antes tienes que ir al médico. Si ocurre en, en un individuo de 50 años de vida sedentaria que no ha hecho ejercicio en muchos años, ¿verdad? Correcto. No va a entrar al gimnasio sin control, sin una evaluación previa. Entonces, el ejercicio es una manera de prevenir. Reducir el peso es una manera de prevenir. ¿Y qué tan fácil es eso? Porque no es todos queremos bajar de peso y no los conseguimos. No es fácil. Para eso requerirá la intervención de varias disciplinas. Que la persona quiera ser ayudada, desee ser ayudada. Los nutriciólogos son excelentes para ayudarnos a reducir el peso, ¿no? Correcto. Los deportólogos nos ayudarán a prescribir un ejercicio determinado, ¿no? Para nuestra situación, nuestra condición. Y entonces voy entendiendo de que si tengo una buena nutrición, si no soy sedentario y hago ejercicio, mis factores de riesgo disminuyen. Y usted comentaba hace un momento de que la diabetes y la hipertensión, que también aparecen con este estilo de vida, también pueden influir. Entonces, uno va, al cambiar su estilo de vida y hacer el ejercicio, uno puede también disminuir las posibilidades de hacerse hipertenso o hacerse diabético. No sé qué opina. Exactamente. Entonces, si uno va al control médico, el médico determinará que tiene o ya tiene diabetes o tiene una probabilidad de diabetes que debe ser controlada. Si encuentra sospechas de hipertensión, tenemos una llamada, investigará la hipertensión. Esperemos a ver si hay una llamada, si no, seguimos conversando. Muy bien. Hola, muy buenos días. Buenos días. Por favor, yo deseo hablar con el doctor que está sintonizada en la emisora. Claro que sí. ¿Cuál es su pregunta? Mire, yo hace unos 2 meses atrás compré unos camarones y los puse en la congeladora. Ahora, yo quisiera saber si están aptos para consumo o no. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos puedes ayudar con la respuesta, doctor? Bueno, no. El consumo humano depende de si están bien congelados, si la fecha de caducidad del producto está útil para ser consumidos. Correcto. Y si no, usted es alérgica al camarón, cuidado, ¿no? ¿Le parece si hacemos una pausa en este momento, doctor? Por supuesto. De hecho. Ya volvemos. Thank you.
Volvemos al programa. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden llamar al 222-1618. Si son de provincia deben anteponer el 04. Doctor, otra vez con este tema. Ya hemos hablado un poco de la prevención, de las causas, de los signos y de los síntomas. Me gustaría saber un poco más del tratamiento ahora. ¿Cuál es el tratamiento del infarto al corazón o del infarto al huevo miocardio, no? Sí. Probablemente tendría que decir que la mejor manera de tratarlo es evitarlo. Mejor evitarlo, ¿no? Entonces, nadie quisiera tener un infarto al corazón. Correcto. Y evitarlo, entonces el manejo de ese infarto es evitándolo. Comienza desde temprano. Educando nuestros hábitos, manteniendo el ejercicio, manteniendo el peso, como hemos dicho, entrando en una rutina alimenticia o un hábito alimenticio sano, ¿verdad? Que evite el exceso de grasas saturadas, que evite el consumo de calorías excesivas, ¿sí? Correcto. Luego, evitando entrar en hábitos comunes o frecuentes como el tabaco, el alcohol, ¿verdad? Obedecer en cuanto a romper con el estrés, que significan las vacaciones, tomar las vacaciones, ¿no? Correcto. Descansar en casa. Todas estas medidas, vamos a llamarlas así, ya forman parte del tratamiento para evitar un infarto, ¿no? Sería un... Vamos a una llamada. ¿Sí? Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Estoy llamando de acá, de Loja. De la ciudad de Loja. Estoy viendo su programa. Qué gusto. Muy bueno, muy interesante. Y justo muchísimas tengo gracias. Una interrogante para el doctor. Pasa que mi esposo tiene 45 años. Y él siempre tiene un dolor en el pecho. Entonces, mi pregunta era, ¿los dolores en el pecho son del corazón o pueden ser otra cosa? Porque él en sí, hace unos años sí lo hice ver una ecografía al corazón, pero no tiene ningún problema al corazón, pero sí está un poquito gordito. No tampoco gordo, pero siempre le duele la parte del pecho. No sé si por lo que siempre maneja vehículo o extensión, o ese dolor en el pecho puede ser un síntoma del corazón, esa pregunta es, o es otro problema, no sé. ¿Me puede ayudar, por favor? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Doctor Ramírez. Por supuesto. Digamos que, en general, los dolores del pecho o dolores de cualquier índole en el tórax, en la mayoría de los casos, no tienen que ver con el corazón. Son dolores comunes, ¿no? Como usted bien dice, musculares, intestinales, digestivos, por actividades que llevamos, como conducir, como dormir en mala posición, etc. Una característica para decir que un dolor al pecho tenga importancia es que debe estar ubicado en el centro del pecho, ¿no? Debe ser opresivo, o sea, como un apretón. Y generalmente debe estar desencadenado por algún tipo de emoción o actividad física. Correcto. Digamos que si estas características se dan así, entonces uno debe ponerle más atención. Y luego se repiten como una sucesión de eventos que ya uno, el paciente llega a predecir cuándo le va a doler. Él ya sabe. Y entonces trata de evitar o disminuye dicha actividad o dicha acción para que no aparezca el dolor. Esto lo digo en general. Lo más recomendable, sin embargo, es que a los 45 años él ya debe acudir a su médico clínico, ¿verdad? Que haga una evaluación básica. Correcto. Que cuente de este dolor, cómo lo está sintiendo, para que él haga una investigación de estos factores que estamos conversando. Correcto. Si están presentes esos factores de riesgo, como dice, un poquito gordito. Un poco de sobrepeso había. Exacto, ¿no? Entonces, ya es un motivo de investigación. Habrá que ver si cómo está el azúcar en la sangre. Si toma, fuma. Exactamente, estos hábitos del colesterol.
sedentario, exacto. Ahí vamos sumando detalles importantes y se va descifrando la pregunta en realidad para él. Tenemos otra llamada. ¿Vamos a mitos o damos paso a la llamada? Buenos días. Muy buenos días. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Mire, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Dígame si la nitroglicerina en forma de... La nitroglicerina en parche o la aspirina puede prevenir el infarto a las personas pues que tienen la tendencia. Esa es mi pregunta. Y otra pregunta, yo tengo buen peso, pero tengo 78 de cintura. ¿Está normal o debo de bajarla más? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, doctor Ramírez. 78 de cintura como perímetro está bien. Correcto. Está bien. Hasta 85 puede tener la cintura. De hecho, es un parámetro también para medir el factor de riesgo, ¿no? El perímetro abdominal. Así es. Digamos que en general, el perímetro abdominal, 100 para los varones, 85, 80 para las mujeres. Excelente. Es un límite. Decimos esto de parámetro de perímetro de cintura como uno de los marcadores de riesgo. ¿De correcto? Doctor Ramírez, y con respecto a lo que había dicho sobre nitroglicerina y aspirina, son medicinas que se usan en el manejo de la enfermedad coronaria, ¿no? También en otras enfermedades. La aspirina es una droga que está galardonada. Correcto. Ha recibido una medalla a través de los años, esta famosa droga, que es el ácido acetil salicílico. Claro. Porque diluye o rompe. Es un antiagregante. Antiagrega, ¿no? La placa obstructiva. Entonces actúa allí y puede llegar a prevenir un infarto. Hoy se sabe, por ejemplo, que ante la sospecha de un dolor coronario súbito, masticar un par de aspirinas, ¿no? Un par de aspirinas, masticarlas, esperando la siguiente ayuda, que es asistir a un lugar donde me puedan ayudar, constituye ya una acción que disminuye la mortalidad. No es lo mismo haber tomado la aspirina que no haberla tomado, ¿no? Hasta llegar al sitio donde se va a hacer el rescate para mí. Luego la nitroglicerina es una medicina común que actúa dilatando, ayudando a mejorar la circulación coronaria y la irrigación al miocardio. De alguna manera interviene, ¿verdad? Para mejorar las condiciones, prevenir complicaciones, etc. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Qué le parece, doctor, si en este momento vamos a unos mitos que nos ha preparado la producción? Muy bien. Vamos adelante. No sé si vamos con el primer mito. El estrés es el causante de provocarme un infarto. ¿Qué opina al respecto, doctor Ramírez? No, el estrés es un factor de riesgo. Uno de los contribuyentes a que, junto con otros factores, me conduzcan a mí, posiblemente a un infarto agudo de miocardio. Pero no es que el estrés va a provocarme un infarto. Perfecto. O sea, voy entendiendo que para llegar al infarto de corazón es una suma de factores. Así es. Perfecto. Vamos al segundo mito. ¿Solamente las personas mayores de edad sufren infartos? Si tenemos en cuenta que mayores de edad es por encima de 40 años. Si eso es mayor de edad, ¿cómo, sí. ¿Cómo definiríamos mayor edad científicamente, un médico? ¿Mayor de cuántos años? Nosotros hablamos de tercera edad después de los 65 años, ¿verdad? Correcto. Pero mayor edad para infarto de miocardio, yo diría, la mujer en etapa cuando empieza la menopausia, 50 años. Y los varones, 45 años. Excelente. Vamos a un tercer mito, doctor. ¿Es cierto que entre más joven sea, más probabilidades tengo de sufrir un infarto de corazón? Todo lo contrario, no. Tengo menos probabilidad mientras más joven soy. Correcto. A los 20 años, un dolor del pecho probablemente no significa un infarto del corazón, ¿no? Totalmente de acuerdo. Otro mito más. Y agrego. Por favor. No significa un infarto del corazón, pero puede significar otras enfermedades del corazón. Eso sí, otro tipo de enfermedades. ¿En qué sentido, para entenderlo un poco mejor? Es común ver a chicas jóvenes o a jóvenes varones de 20, 25 años que asisten por dolor al pecho, con el temor de que tengan un infarto o una enfermedad coronaria.
Pero suelen encontrarse otro tipo de enfermedades del corazón comunes, menos importantes o menos que no causan mortalidad, aunque molesten, como el prolapso de la válvula mitral. Arritmias. Como la pericarditis, como las arritmias, exactamente. Palpitaciones comunes por el tipo de vida que llevan. Correcto. Sí. De hecho, ha pasado deportistas que están en pleno partido, sufren una arritmia y se desploman en ese momento. Exactamente. Qué interesante, doctor. Permítame el siguiente mito. Si realizo mucho ejercicio, tendré grandes problemas con mi corazón. O sea... Se sonrisa porque fue. Porque por un momento se decía, se estaba diciendo hace unos años, que mientras más ejercicio y mientras más intenso el ejercicio, mejor sería el beneficio. Y eso no se demostró. Se demostró que el ejercicio intenso y excesivo provoca lesiones, no al músculo cardíaco necesariamente, sino lesiones generales propias del impacto del esfuerzo, ¿no? Y lo mandan al paciente otra vez, lo devuelven a la cama o a la incapacidad de seguir, continuar. Entonces conviene que el ejercicio sea una rutina constante, bien llevada, conducida, supervisada, que vaya mejorando las capacidades cardioventilatorias progresivamente para sostener el beneficio del ejercicio. Correcto. Se me viene a la cabeza, hay diferencia del tipo de ejercicio. Es lo mismo hacer un ejercicio cardiovascular que levantar pesas, no hacer crossfit. Mismo, claro. ¿Nos puede explicar un poco más? No es lo mismo. Yo no quiero hablar más de nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el crossfit es un ejercicio de alto impacto. Es casi un ejercicio militar. Y está bien, es un tipo de actividad, ¿no? Pero eso no es un ejercicio para mejorar las condiciones cardiovasculares o cardiorrespiratorias. Levantar pesas embellece a unos y a otros, ¿no? Entonces, ese se llama ejercicio isométrico. Levantar, empujar un peso. Eso aumenta la masa muscular, pero no aumenta la capacidad cardioventilatoria. Por lo tanto, después de haber hecho muchos años de ejercicio así, no he mejorado nada. Mi riesgo no ha disminuido. Muy interesante. Sin embargo, si yo hago un ejercicio aerodinámico o aeróbico, ¿no? Caminar, conducir, pedalear la bicicleta, andar en la caminadora, nadar, etcétera. Estos son ejercicios que sí causan un beneficio directo al sistema cardiovascular. Claro. Y para que ocurra este beneficio, ¿qué tiempo deben hacer este tipo de ejercicio? ¿O cuántos días a la semana? Es muy importante como, también ese sí, detalle. Como una rutina general, al menos debe ser 4 veces a la semana. Correcto. En cada sesión, por lo menos 30 minutos. 10 minutos de calentamiento, 20 minutos de ejercicio activo, ¿verdad? Como una rutina, no para volverme atleta, sino para mantener lo que tengo. Solo para mantener y no perder. Luego, si quiero ya ganar, o sea, aumentar mis capacidades, tengo que ir a otro nivel. Excelente. Permítame, doctor Ramírez, ir al último mito y tratar de concluir un poco con el tratamiento, antes que se va el tiempo del programa. ¿Solo las personas con sobrepeso sufren infartos? No hay necesidad de decir que el infarto es una cosa exclusiva de los gorditos, no. El sobrepeso es un factor de riesgo más, pero no es que, y tampoco están los que tengan sobrepeso obligados a tener un infarto agudo miocárdico algún día en su vida, no. Pero evidentemente, tener el colesterol alto, o tener diabetes, o tener sobrepeso, constituyen factores que nos aumentan esa probabilidad. Y es mejor comenzar a solucionarlo desde la juventud. El sobrepeso no se trata, comenzar a tratarlo a los 50 años es muy tarde. Se trata en la casa, desde la infancia. Y yo podré entender que el tema del infarto de corazón puede ser un tema de estilo de vida, que empiece una buena alimentación desde la niñez, un buen cuidado de su cuerpo con ejercicios aeróbicos, ¿verdad?, durante su juventud y un estilo de vida sano, evitando el cigarrillo, el alcohol, el sobrepeso, las grasas. ¿Por ahí podría estar el esquema? Ese es el esquema. Ese es el mejor camino, la intención que debemos tener. Correcto. Digamos que, para ir concluyendo un poco, si hemos tenido un mal estilo de vida y de un momento a otro queremos cambiarlo. He fumado toda mi vida, he tomado toda mi vida, he estado en sobrepeso toda mi vida, no hago ejercicio, soy hipertenso, diabético. ¿Yo puedo hacer algo a los 55 años
para cambiar mis probabilidades de evitar un infarto del corazón, o es algo que ya es una cadena que va...? Bueno, si tengo todas esas características, para comenzar a cambiar, tengo que comenzar por ir al médico, buscar a un médico que me ayude, que me dé las pautas para tratar esa hipertensión, tratar esa diabetes, que cómo debe ser mi alimentación, cómo debo comenzar, ¿no? La ayuda del cardiólogo llegará en el momento en que el médico clínico o el médico de confianza diga: tengo sospechas de que aquí hay enfermedad o de que puede venir esta enfermedad muy pronto. Conviene que ya el cardiólogo lo valore. Permítanos un segundo, doctor, que tenemos otra llamada. Bueno, muy buenos días. Esta la llamada la vamos a contestar después del corte. Muchísimas gracias. Estamos en un momento. Estamos de vuelta con su programa Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 222-1618. Si son de provincia, anteponen el 04. Doctor Ramírez, otra vez con este tema tan interesante. Me viene a la cabeza otra pregunta. Con estos cambios de estilo de vida que tiene la persona, de todos los factores de riesgo, ¿qué tanto se puede haber afectado su psiquis, su parte psicológica? Porque es un tema emocional. Una persona que ha estado acostumbrada toda la vida a tomar socialmente, ingerir alcohol socialmente, que ha estado acostumbrada a fumar, a no hacer ejercicio, realmente que cambiar su estilo de vida lo puede impactar un poco. No sé qué me puede comentar al respecto, si necesita ayuda a este paciente, aparte del cardiólogo, es algo que lo puede superar él solo. ¿Cómo lo plantearía usted? ¿O cómo lo plantea usted con sus pacientes? ¿Sabe usted por qué los varones no van generalmente a la consulta médica a hacer estas preguntas o estos planteamientos preventivos? Porque tienen miedo a que al cambiar el estilo de vida, cambie su vida o pierdan su vida. ¿Y eso es bueno o eso es malo? No, ese es un temor. ¿Ya? Pero en cuanto empieza el proceso, comienza, por ejemplo, a hacer ejercicio, un poco de ejercicio, empieza a bajar un poquito el peso, ¿no? Entonces, estos detalles comienzan a mostrarse en él y a notar la diferencia, que al mejorar la calidad de vida, al sentirse mejor, quiere más. Y por eso, entonces el principal aliciente para el cambio de estilo de vida es el cambio del estilo de vida. No hay que tenerle miedo a esto, sino que hay un día en que uno decide hacerlo. Esperemos que ese día no sea cuando las cosas están consumadas. No es lo mismo cambiar el estilo antes del infarto que después del primer infarto. Correcto. ¿De acuerdo? El pronóstico es mucho mejor si lo hacemos antes. Antes. ¿Por qué esperar a que me dé el primer infarto para tomar esta decisión? Y si nos ponemos en los zapatos del paciente, ¿también le puede dar miedo encontrar la enfermedad? Por supuesto. Por mi experiencia, así un poquito puedo decir que las mujeres son más valientes, son más dispuestas a saber la verdad. Correcto. Que los varones, ¿no?
cobardes, somos cobardes. No vamos al médico. Ya. No quiero que el médico me diga qué tengo que hacer o que no haga aquella cosa que a mí me gusta hacer, como dice, beber unas copitas de más o fumar o pasarme ahí sentado viendo televisión todo el día, ¿ah? comiendo. O sea, no queremos estos sacrificios. Sí, sí. Disculpe, señor doctor, tenemos una consulta en redes, no sé si lo podemos colocar en este momento. Si tengo soplo al corazón, ¿puedo tener un infarto? Perdón que me... Un soplo al corazón es escuchar, cuando se oculta el corazón, un sonido que no debe estar, un sonido anormal. Hay algunos soplos que son o que indican la presencia de una enfermedad. Y hay otros soplos que no necesariamente significan enfermedad del corazón. Por ejemplo, una persona con anemia puede tener un soplo sin que sea enfermo del corazón. Soplo funcional, ¿qué le dice? Funcional. Pero un enfermo de una válvula del corazón puede tener un soplo por una enfermedad valvular. Ninguna de esas manifestaciones son evidencia de enfermedad coronaria ni tienen que ver con el infarto. Ahora, un paciente que tiene un infarto puede complicarse y desarrollar un soplo al corazón porque dañó la válvula, el infarto. Correcto. O porque rompió una pared del corazón, lo cual es gravísimo. Entonces, si yo escucho un soplo en un paciente que está en el hospital y está infartado y aparece el soplo, pues significan cosas muy serias, ¿no? Claro, hay un fallo de la bomba. Además. Va a haber un fallo de la bomba en ese caso, ¿no? Correcto. Doctor, ya hemos hablado de causas, síntomas, prevención, pero no hemos hablado mucho del tratamiento. ¿Puede explicarnos cuáles son las posibilidades? Bueno, lo ideal es prevenirlo, pero si no logramos prevenirlo y tenemos el infarto al corazón, ¿cuáles son los posibles tratamientos que podemos acceder como ciudadanos? Bueno, aquí vale la pena, aprovechando la pregunta, dejar sentada para la ciudadanía cosas importantes. Tips. Tips, ¿no? Desde el momento en que una arteria se tapa, la placa coronaria se obstruye, hasta que yo pueda llegar a ser rescatado y evitar el infarto, tengo 4 horas. O sea, que el tiempo es importante. El tiempo. Desde el momento del dolor o la manifestación del infarto hasta que reciba la ayuda. Tengo 4 horas para que sea posible para mis doctores, los cardiólogos que van a intervenir en este caso, en emergencia. Esto siempre ocurrirá si yo llego a tiempo a la emergencia del hospital, a la emergencia de la clínica o del centro donde sea atendido, para que se proceda inmediatamente conmigo. El médico también sabe que tiene máximo 4 horas. Yo digo 4 horas. ¿4 horas para qué? Para permeabilizar otra vez la arteria. Correcto. Para repermeabilizar, ¿no? Sería la palabra perfecto. Más correcta. Para ver si logran los doctores reabrirme el vaso que se me ha obstruido. ¿Y cómo abrimos el vaso? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Entonces, en años atrás, la primera actividad, lo primero que se hizo fue inyectar un tipo de droga que se llama fibrinolítico para diluir el coágulo, que se diluya todo y que se reabra el vaso, ¿no? Se recupere la circulación y me evite la lesión, o al menos la disminuya. Actualmente sabemos que el mejor tratamiento es lo que se llama la angioplastía primaria. ¿Eso dilatar significa? Con un catéter y un balón en el lugar donde está la lesión y abrir el vaso. Correcto. De acuerdo, se llama repermeabilizar con catéter. Correcto. Que eso es menos cruento que es una cirugía de corazón. Y lo otro es cuando esto no es posible o cuando hacerlo sería muy arriesgado porque el lugar es muy complicado, habría que hacerlo también con cirugía. La cirugía de bypass coronario, ¿verdad? De reflexión coronaria, también está indicada en el manejo del infarto agudo de miocardio en esas horas, ¿de acuerdo? Dentro de esas 4 horas es posible todavía esa actividad. Excelente. ¿Y cuál es el proceso para utilizar X tratamiento? ¿Empezamos primero con la droga? ¿Vamos directamente a la angioplastia? ¿Vamos a cirugía de corazón? ¿Cuál es el procedimiento como tal? Necesitamos primero llegar al lugar, no perder el tiempo. Correcto. Entonces, una vez que ya están las cosas dadas, los síntomas, el dolor, la angustia, los factores de riesgo están presentes, entonces uno inmediatamente acude al sitio donde va a ser atendido de urgencia, sea porque ya prevé
a dónde debe llegar, ya tiene que tener previsto dónde es posible llegar para realizar ese tipo de ayuda. No todos los centros, no todos los sitios tienen las capacidades para hacerlo, ¿no? Correcto. Estamos hablando de las mejores condiciones posibles. Si pasan 4 horas o si llego tarde, mucha gente llega a las 12 horas, al otro día, ¿no? Ya llegó tarde, ya están las cosas dadas, ya hay un infarto establecido. Ahora la medicina se volcará en ayudarlo para que no aparezcan las complicaciones. Excelente. Qué interesante, doctor. Doctor, ya estamos por cerrar el programa. Entonces, en unos 2 minutos, ¿qué nos podría recomendar en relación al infarto al corazón? ¿Cuáles serían sus conclusiones finales? Yo empezaría diciendo que en Ecuador hoy las cosas van cambiando para mejor en cuanto al manejo de estas enfermedades. Hay mayor capacidad de los especialistas, hay mayores centros de atención para abordar estos problemas, hay mayor responsabilidad, ¿no? Y experiencia. Gente más capacitada. Gente más capacitada, centros preparados. En esto el público en general debe sentirse capaz, ¿no? O sea, perdón, no capaz, sino un poco respaldado, mejor respaldado que antes, y cada vez creo que será mejor. Tener más confianza al sistema de salud. Exactamente. Entonces, en esto yo quisiera volcar a la ciudadanía que derive la confianza a los centros de salud, ¿no? La experiencia de los médicos, la rutina de los centros, mejorará los resultados, como en todas partes. Mejorará la evolución de los que vayan aprendiendo como una escuela que tiene que obligatoriamente formarse. Eso, primero, para la visión hacia el Ecuador, ¿no? De nuestras personas. Y segundo, que la mejor recomendación es evitar el infarto, como decimos al principio. Perfecto, con la prevención. Y empezar por la casa desde la infancia, luchando contra el sobrepeso, mejorando el ambiente saludable, de este estilo de vida saludable que debemos tener, ¿no? Y evitando los malos hábitos que vayamos a adquirir durante la etapa de la adolescencia o la edad adulta. De acuerdo, esto, fundamentalmente. Perfecto. Yo me quedo con la conclusión al momento de la importancia de la prevención en relación al infarto al corazón, la importancia de detectar la enfermedad a tiempo, de detectar una hipertensión, una diabetes, la importancia de alimentarse bien, la importancia de caminar un buen estilo de vida y más que nada la importancia de perder el miedo al médico. Porque yo pienso que, como usted bien decía, de que si el paciente no tiene la confianza total en el médico, debe ser una relación entre como un padre y un ciudadano, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que pueden pasar desapercibidas y que pueden ser evitadas. Y cuando pasan los años, ocurren estos eventos. No sé qué... Así es. Exactamente. ¿Qué opina al respecto? Exactamente. Y luego, no... Luego que, si uno ya es un enfermo coronario, ya sufrió un infarto alguna vez, o si tiene estas enfermedades difíciles como la hipertensión, la diabetes, estos factores. Entonces debe mantener una rutina de control constante para mejorar su calidad de vida, para evitar las complicaciones, para que no se repita un nuevo evento, un nuevo problema, ¿verdad? Y saber que la vida continúa, aún después de haber tenido un infarto. Tengo una pregunta muy importante, eso iba. ¿Después de un infarto, la vida de la persona se acabó o uno puede retomar su vida normalmente? En todo punto, ¿eh? Desde el punto de vista emocional, laboral, hasta sexual, que a veces la gente tiene un poco de miedo. Bueno, después de un infarto yo puedo tener relaciones con mi esposo. No, son preguntas muy importantes del día a día. ¿Puedo retomar los deportes? Sí. No sé si me comenta algo al respecto. Yo al respecto, ya que lo has tocado, algo interesante. Cuando salía un paciente de la terapia, iba al piso, o sea, a la sala general o el piso de la clínica, después del infarto, pasaban unos 10 días, 12 días después de estos eventos. La primera pregunta que hacía la pareja es si cuándo voy a poder comenzar o voy a tener algún día la posibilidad de tener una relación sexual otra vez, ¿no? La pregunta típica. Entonces, al principio la respuesta de los médicos por muchos años atrás fue no, usted tiene que pasar una serie de investigaciones, tiene que darse la cicatriz del infarto 8 semanas, después conversaremos a ver si es posible. Sin embargo, después se demostró que mientras más pronto el reinicio de la actividad sexual en la pareja, mejor la evolución y la recuperación del paciente con infarto. Imagínense. Excelente. Oiga, doctor,
Realmente que creo que hemos aprendido muchísimo con ustedes. Agradezco su visita, la entrevista. Yo creo que los ciudadanos han estado muy contentos, absorbiendo todas sus inquietudes. Bueno, será para la próxima entonces. Gracias por vernos y no olvide ver el reprise en la noche de su programa Vida Mejor. Un gusto. Pase muy bien. Doctor. Muchas gracias. Gracias por todo. A usted.